Quedó al descubierto. Gerard Piqué y Clara Chía tienen una romántica escapada a París en medio de una polémica. Cuando me encontré en esa situación, pues fue, yo creo que de las más graves. Y... Es que a veces parece como que todo está mal visto. Me doy cuenta que todo esto pasó quizá por algo. El Fútbol Club Barcelona bajó el telón de su sexta jornada de liga el pasado sábado 17 de septiembre, y los partidos no se retomarán hasta el próximo día 30 de septiembre, con motivo de los encuentros que la selección española disputa estos días para la clasificación de la fase final de la Liga de Naciones. Así que todo indica que Gerard Piqué se encuentra libre de sus compromisos con el club blaugrana y también con la selección, misma que él dejó hace 4 años atrás. Por lo que Gerard Piqué entonces ha podido disfrutar de unos días de vacaciones al lado de su nuevo amor. La pareja afianza su relación organizando cada vez más planes sin esconderse a la luz del día, y con la mayor naturalidad posible. De hecho, así lo podemos ver en París durante una escapada romántica que realizaron la semana pasada. Gerard Piqué y Clara Chía Martí viajaron a París después del último partido de la Liga del Barcelona, que tuvo lugar el pasado sábado 17 de septiembre. Este viaje de absoluta desconexión ha ayudado al central culé a evadirse de los muchos inconvenientes de los cuales ha tenido que hacer frente en su proceso de separación de Shakira. Y es que la cantante colombiana y el jugador del Barcelona están intentando llegar a un acuerdo cordial por la custodia de sus 2 hijos, Milán de 9 años y Sasha de 7. Recordemos que la última reunión antes de poner rumbo a la capital francesa se habría desarrollado con bastante tensión, por lo que el futbolista abandonó el despacho de su abogado Ramón Tamborero antes de tiempo. Pero ahora en la ciudad del amor, él y Clara Chía Martí han disfrutado de la gastronomía, han hecho turismo y han recorrido las calles subidos a unos patinetes eléctricos, todo entre risas y mucha complicidad. Se sabe también que entre ellos han habido otros viajes, al menos a Londres y a Estocolmo. Pero esta es la primera vez que se los ve así como cualquier otra pareja disfrutando de su plan. Piqué ha encontrado en Clara el apoyo para sobrellevar los difíciles momentos que él atraviesa también a nivel profesional. Recordemos entonces que las primeras declaraciones de Shakira luego del anuncio de su ruptura el pasado 4 de junio vieron la luz la semana pasada, coincidiendo precisamente con el regreso de Piqué y Clara Chía Martí a Barcelona. Y aunque Piqué ha decidido rehacer su vida con Clara Chía Martí, la cantante ha expresado que por ahora ella no está abierta al amor. En este momento somos solo yo, los niños, mi familia y esos amigos con los que tengo contacto periódicamente. Siento que es suficiente. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.